Bien, aprecio mucho a la maestra Liliana Díaz de León, quien usted la ubica perfectamente. Ella es la vocal ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en nuestro estado. El INE tiene como obligación muchos temas y muy diversos que nuestra que la ley electoral, también conforme a su avance, pues va otorgándole facultades y responsabilidades, y es ahora una consulta dirigida a pueblos y comunidades indígenas sobre cómo acreditar autoadscripción en postulación de candidaturas. Primero y antes que nada, maestra, gracias por tomar la llamada. Gusto saludarte, buenos días. Muy buenos días, Teodoro. Qué gusto saludarte. Muchas gracias por este espacio y saludos a todo tu auditorio. Bueno, yo te rogaría antes de hacerte la primera pregunta, nos expliques qué se debe de entender por acreditar autoadscripción en postulación de candidaturas. Pues bueno, este tema la verdad es muy relevante, particularmente dados los antecedentes que vimos en el 2020-2021. Como ustedes saben, a partir del 2017 y el 2018 el INE determinó una acción afirmativa indígena en la postulación de candidaturas a diputaciones federales por el principio de mayoría relativa en 13 distritos electorales federales, y posteriormente en el siguiente proceso, 2020-2021, también se toma esta medida para que pues se tenga un porcentaje mínimo que deban de registrar los partidos políticos de candidatas y candidatos en esta medida afirmativa indígena. Y este, digamos que término de autoadscripción, es aquello que se utilizó para determinar si la persona realmente o no pues era acreedora a este derecho como medida afirmativa, si realmente formaba parte y representaba a quienes integran los pueblos y las comunidades indígenas. Entonces, de ahí la relevancia de este término, porque incluso el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que en el caso de las candidatas y los candidatos que sean registrados bajo esta acción afirmativa, el acreditar la autoadscripción se convierte también en un requisito de elegibilidad. A ver, si bien entendemos, vamos a permitirnos a que hubo algunas trampas, e inclusive la autoridad electoral dejó sin curul a quienes invadieron estas posiciones y que no fueron reconocidos precisamente por comunidades indígenas. ¿Se trata de otorgarle a estas comunidades la interpretación de la ley o el determinar en sí mismo cómo debe de entender la ley la autoridad de estas autoadscripciones? Explícanos, por favor, Liliana. Claro que sí, con mucho gusto. Pues efectivamente esta orden viene del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Lo que ordenó el tribunal, la Sala Superior, al INE fue que se emitieran lineamientos que permitan verificar de manera certera el cumplimiento de la autoadscripción calificada, a efecto de que desde el momento en que se tenga o se lleva a cabo el registro de candidatos se cuente con elementos objetivos e idóneos que permitan acreditar esta autoadscripción. Esta sentencia de la Sala Superior precisamente fue tomada cuando se revocó algunas constancias de asignación a ciudadanos en los que, pues, al final, después de unos medios de impugnación, se determinó que no acreditaban el pertenecer o formar parte de comunidades indígenas. De hecho, lo que revisó el Tribunal Electoral fue que era difícil determinar si eran o no, si se acreditaba esta autoadscripción, porque faltaban documentos, faltaba la acreditación de personerías de las personas que habían emitido ciertas constancias, incluso las autoridades que expidieron las constancias no tenían atribuciones para acreditar autoadscripción indígena, e incluso en algunos casos, los más graves, la autoridad que expidió la propia constancia manifestó no reconocer los documentos que le fueron presentados al realizar las visitas de verificación. Porque en el proceso 2020-2021, la determinación que tomó el Consejo General es que cuando se presentaran estas constancias, las y los vocales ejecutivos, tanto locales como distritales, tendrían que acudir a quien emitió esa constancia para verificar la validez de este documento. Bueno, toda vez que hubo medios de impugnación y se presentaron estas situaciones donde incluso en algunos casos se refería la simulación de la autoadscripción, fue que el Tribunal Electoral ordenó que se emitieran estos lineamientos. Ahora bien,
el Consejo General observó que para poder emitir los lineamientos, pues obviamente se iban a tomar decisiones que afectarían los derechos de las comunidades y pueblos indígenas, y en términos de lo que estableció la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consideraron necesario hacer esta consulta a pueblos y comunidades indígenas. Esta consulta se va a llevar a cabo en un formato similar a lo que hemos manejado en las distritaciones cuando trabajamos este tipo de consultas, y va a ser libre, previa e informada. La materia de esta consulta será cuál es la forma y mecanismos para verificar la autoadscripción calificada, así como los elementos objetivos e idóneos que se tomarán en cuenta para acreditarla. Es decir, nos vamos a acercar a las personas, pueblos y comunidades indígenas para preguntarles esto a través de distintas etapas. La primera de ellas será la convocatoria, después vendrá una etapa informativa, una etapa deliberativa. Después viene una etapa consultiva en la que nos acercaremos a recibir las opiniones, las sugerencias y todos los elementos que puedan aportar los pueblos y comunidades indígenas para que posteriormente se valoren esas opiniones y sugerencias y se emita en la última de las etapas las conclusiones y un dictamen que sirvan de referencia para que posteriormente el Instituto Nacional Electoral dé cumplimiento a lo que ordenó el tribunal y se emitan previo al siguiente proceso electoral estos lineamientos que permitan verificar de manera certera el cumplimiento de la autoadscripción. ¿Cuántas comunidades se tienen registradas a visitar en Morelos, maestra? En el caso del estado de Morelos vamos a trabajar un esquema similar al de la distritación. De hecho, parte del trabajo que hacemos nos basamos en el catálogo que emitió el INPEPAC sobre los pueblos y comunidades indígenas, todo el universo, pero también es importante referir la particularidad que tiene esta consulta, porque así fue aprobada por el Consejo General del INE, que no solamente nos acercaremos a pueblos y comunidades, sino pues también a todas las personas que se consideren a sí mismas, porque ese es un tema muy relevante en esta materia, la autoadscripción, es decir, aquellas personas que se identifican como integrantes de pueblos y comunidades indígenas. Entonces, la convocatoria que se esté emitiendo va a tener la mayor difusión posible, la vamos a estar trabajando incluso en medios comunitarios, para que se pueda tener el alcance al mayor número de personas y el público objetivo que quiera participar. Posteriormente, la siguiente etapa, como ya lo comenté, es la etapa informativa. En esta nos acercaremos a los pueblos y a las comunidades indígenas a llevar toda la información y el cuestionario que se habrá de requisitar para que formen parte de esta importante consulta. Y pues, como bien lo comentabas al inicio de tu intervención, el INE continuamente recibe nuevas tareas, nuevas labores, y en este caso, pues esta consulta es algo inédito que se estará llevando a cabo, pues para garantizar la opinión y la participación de pueblos y comunidades indígenas en la elaboración de estos lineamientos, ya que será la base para que en el siguiente proceso electoral se registren las candidaturas y se acredite que efectivamente forman parte y representan a pueblos y comunidades indígenas. Bien, por último, maestra, la comunicación para poderla hacer, obviamente, de ida y vuelta, las lenguas autóctonas, ¿cómo le harán ustedes? Pues vamos a tener traducciones en todas las lenguas que se tengan registradas. En el caso de Morelos, pues vamos a hacer las traducciones correspondientes. De hecho, forma parte de lo que aprobó el Consejo General en el protocolo, precisamente porque una de las partes más importantes es que puedan tener acceso a la información de manera completa los pueblos y las comunidades indígenas. En este sentido, pues vamos a estar trabajando todas las traducciones que sean necesarias para que se pueda llevar a cabo la máxima difusión posible. Bien, tengo aquí la ficha que amablemente su equipo me ha hecho llegar, y bueno, son demasiados temas los que se deben de considerar, ¿no? O sea, perspectiva de género, interculturalidad, interseccionalidad, derechos humanos, los principios de la propia consulta, libre determinación, participación, buena fe, transparencia, es decir, un reto eminentemente democrático. Así es, de hecho, pues son principios básicos que tenemos que garantizar, porque así lo establece incluso la Comisión Nacional de Derechos Humanos,
todas las consultas que se hagan a pueblos indígenas deben de ser previas, libres, informadas, de buena fe, culturalmente adecuadas y obviamente que tengan una pertenencia cultural. Incluso un tema relevante, pues a lo largo de las actividades que estemos desarrollando en esta consulta, es que vamos a contar con el acompañamiento de un órgano garante, precisamente que será una institución académica pública de nivel superior que se asegurará de que la consulta indígena se realice con apego a la normatividad que regula todos estos ejercicios. Y también vamos a contar con el apoyo del INPI, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, como un órgano coadyuvante y también como un órgano técnico asesor. La verdad va a ser una labor bastante importante, también eso sí que vamos a contar con observadores durante todo el proceso de la consulta, porque pues el tema es bastante relevante y el resultado seguramente será muy importante para llevar a cabo la elaboración de estos lineamientos, que lo que nos van a dar va a ser certeza para que en el proceso, en el procedimiento de registro de candidaturas, pues tanto los partidos políticos, las candidatas, los candidatos, el propio Instituto Nacional Electoral, tengamos claros cuáles van a ser los factores que se van a tomar para acreditar este requisito de elegibilidad en el caso de quienes sean registrados con esta acción afirmativa. ¿Cuáles son las fechas? Todavía no tenemos el calendario aprobado porque falta que emita la convocatoria el Consejo General. En este momento, hace apenas una semana y media se aprobó la elaboración de este protocolo, pero pues seguramente en los siguientes días tendremos ya mayor información para dar a conocer a través de ustedes este importante ejercicio. Gracias por tomar la llamada, maestra. Muchísimas gracias a ti, Teodoro, y antes de despedirme quisiera expresar mi agradecimiento por todo el apoyo que el medio de comunicación que representas otorgó al INE durante mi gestión, particularmente durante el proceso electoral, la consulta popular y la revocación de mandato. Definitivamente para mí fue una gran oportunidad y quiero agradecerte la oportunidad que me dieron para colaborar semana a semana con este espacio. Para mí fue un enorme gusto poder participar con ustedes semana a semana informando a la ciudadanía morelense. Sin embargo, a partir del 31, bueno, el 31 es mi último día en el estado de Morelos, a partir del 1 de junio tendré que estar en el estado de Baja California, pero agradezco muchísimo por toda la colaboración que tuvieron con el instituto durante mi gestión como vocal ejecutiva local. Entonces concluye tu estancia en Morelos, maestra, como vocal así ejecutiva. Así es, el 31 de mayo es mi último día como delegada aquí en el estado de Morelos. ¿Y a quién nos dejas? Pues siempre estaré a sus órdenes, ustedes lo saben, para mí es un honor poder informar a la ciudadanía y pues bueno, me voy al estado de Baja California a partir del 1 de junio. ¿Quién te sustituye? ¿No tienes información sobre el particular? Sí, regresa aquí el estado, el licenciado Dagoberto Santos, él ya estuvo como delegado en el estado de Morelos y regresa aquí a esta entidad. Bueno, pues mucha suerte, maestra, yo sé que ustedes tienen este formato itinerante y al fin del camino es llevar la experiencia a las entidades que lo requieren. Enhorabuena y las puertas siempre abiertas en Irradia Noticias. Muchísimas gracias, Teodoro, y saludos a todo tu auditorio.